Ahora vamos a charlar sobre un proyecto que busca poner en valor geositios paleozoicos en el Bolsón de Jagüé, en el departamento de Vinchina, para que formen parte de un producto turístico que actualmente tiene la Laguna Brava. Su directora, la licenciada Victoria Salvadeo, va a estar charlando con nosotros aquí en el piso, luego de ver este informe. El Bolsón de Jagüé guarda un importante registro geológico paleontológico de la era paleozoica, principalmente del intervalo de tiempo 419-252 millones de años, anterior a la famosa era de los dinosaurios. Estuvo caracterizado por fuertes contrastes climáticos que variaron de condiciones frías, con evidencia de actividad de glaciares, pasando por climas templados, húmedos y hasta desérticos, existiendo también evidencia de actividad volcánica en este momento geológico. Características que convierten esta región en un área excepcional para La Rioja. Quisimos poner en valor los sitios geológicos paleontológicos, a los que llamamos geositios, del Bolsón de Jagüé para que se integren a un producto turístico que ya existe, la conocida Laguna Brava. Entre ellos encontramos el sinclinal del Rincón Blanco y las rocas del complejo volcánico sedimentario de la formación Punta de Agua, que pueden ser fácilmente interpretados por el público desde la Ruta Nacional 76 que atraviesan estos paisajes. Concluimos que estos hallazgos geológicos paleontológicos convierten al Bolsón de Jagüé en un área con potencial para el turismo educativo y científico. Esta primera etapa de investigación, que se trabajó junto a la doctora Gabriela Cisterna y el doctor Emilio Bacari, investigadores del CONICET y docentes de la UNLAR, fue publicada en la revista Proyección de Estudios Geográficos y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Bueno, luego del informe nos encontramos con quien es la directora del proyecto, con la licenciada Victoria Salvedo. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué eligieron los geositios del Bolsón de Jagüé? ¿Por qué lo consideran importante? Bueno, esto parte de un trabajo en equipo. Todos los miembros de este trabajo lo hacemos en el Museo de la UNLAR. Acá comenzó un laburo de integrar dos ciencias, las ciencias duras y las ciencias sociales. Uh-huh. Estamos hablando de la geología y la paleontología con turismo. Y elegimos este lugar porque precisamente conforma una ruta turística actual, que es Camino a la Laguna Brava. Uh-huh. Y este sitio quedaba prácticamente como parte del paisaje, pero sin un fundamento científico en su recorrido. Y haciendo relevamientos de diferentes y numerosas investigaciones que existen actualmente, nos damos con que este sitio podría ser parte de este circuito desde una relevancia científica. Así comenzó este estudio. ¿Y es el único lugar de la provincia que presenta un registro así o no? Hay otros lugares en la provincia que están más dispersos hacia el interior como Famatina, uh-huh, o hacia el sur de Talampada, como para que nos ubiquemos. Pero este lugar tiene mucha diversidad geológica y paleontológica. Podemos encontrar desde invertebrados hasta plantas, entonces es mucho más rico lo que se puede ver en el lugar. ¿Y por qué proponen la conservación? ¿Por qué creen que es importante la conservación? Consideramos que a partir de la actividad turística podría ser una política de conservación, porque si no conocemos no lo vamos a cuidar. Y es un lugar que está abierto y que es de fácil acceso, y que si bien el fósil en sí no es tan sencillo de identificar, ya que además de ser pequeño uno está mezclado con roca, entonces no es tan sencillo ubicarlo, consideramos que por ahí con esta actividad podría ser una forma de la puesta en valor y de conservar al mismo tiempo, ¿no? ¿Hubo otras investigaciones de la universidad que den cuenta de este potencial del lugar o no? Hasta ahora es la primera en este sitio puntual, que estamos hablando del Bolsón, a unos 36 kilómetros antes de la Laguna Brava, entre la laguna y la quebrada de la Troya. Hasta ahora es el único trabajo donde podemos fusionar estas dos ciencias
y en particular en un camino tan conocido. Los demás y que existen antecedentes está más enfocado a nuestro patrimonio mundial, que es la Tarampaya. ¿Por qué creen que ningún área hasta el momento no lo desarrolló o lo explotó, digamos, con su potencial turístico? Consideramos que es por una cuestión de desconocimiento de lo que forma parte, la producción científica con la gestión en los lugares, ¿no? La producción científica tiene un tiempo y la gestión tiene otros. Consideramos también que es fundamentalmente el desconocimiento y la atracción visual que tienen estos hallazgos. No es lo mismo hablar de un gran dinosaurio, seguro, como lo que vemos en Talampaya y lo que mostramos precisamente del museo, como algo un poco de otras dimensiones, sí, más chico, que no deja de tener rigurosidad científica, pero para el turista, para el visitante, por ahí es más atrayente lo otro. Claro, es más atractivo. Pero consideramos que esto en su conjunto, es decir, este hallazgo y esta puesta en valor desde el turismo de estos geositios en el Bolsón, junto con la Troya y la Laguna, pueden ser, un lugar con un gran potencial para tener otras figuras de declaratorias, como áreas protegidas. Victoria, ¿cómo es la articulación con respecto a este proyecto con la comunidad o qué expectativas se esperan con respecto a eso? Bueno, en una segunda etapa nosotros comenzamos a trabajar con la comunidad de Jahué. Jahué es el último pueblo de la provincia, claro, antes de llegar a la cordillera de los Andes. Uh-huh. Es un pueblo que es muy conocido por quedar aislado y nosotros lo que queremos hacer a través también de otras políticas nacionales que tienen con este tipo de pueblos es que conforma parte de los pueblos auténticos y la idea es poder trabajar con ellos y que se apropien de estos conocimientos del patrimonio natural que tienen y que sean ellos, perfecto, mismos por ahí quien los gestione, perfecto, en un futuro. ¿Y cómo es el estado actual del proyecto? Bueno, el proyecto en sí, esta primera etapa finalizó con la propuesta de una valija viajera, que es una intervención dentro de una muestra que está en el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR, que se llama Mares de la Rioja, uh-huh, la muestra. Esto está dentro de la sala de paleontología. Esta valija está dirigida principalmente a los grupos de los niños y las escuelas que llegan arduamente todo el año a la universidad y es una manera de poder conectar este conocimiento científico con la sociedad local. Perfecto. Buenísimo el laburo que están haciendo, así que felicitaciones y muchas gracias por haber venido. Y bueno, en algún momento capaz que te estemos molestando, convocando para que nos cuentes más sobre este proyecto. No, gracias a ustedes por invitarme y los espero por el museo. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.